invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas, escóndeme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Dios está por encima de todo poder de este mundo, y no hay más que un solo Señor Jesucristo. Debemos a Dios todo cuanto somos y tenemos. Nosotros, sus hijos, hemos sido creados a su imagen. Por ello, comenzamos la acción de gracias de este domingo con un espíritu de adoración y agradecimiento al único Dios verdadero. Pues con esa intención de presentarnos delante del único Dios verdadero, pidiendo perdón al Señor de nuestras faltas y pecados y dándole gracias por todos los dones recibidos, comencemos pidiendo perdón. Tú eres nuestro único Salvador. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú eres nuestro único Señor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres nuestro único remunerador. Señor, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Pedimos hoy por el eterno descanso de Isabel, de Cruz y Víctor, de José Tomás, de Elías, Antonia, Teresa y Joaquín, también de todas las almas del purgatorio. Y pedimos por la salud de Pilar y de Violante. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro. Yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales no se cierren. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo,
Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos: el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presente en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, amados hermanos de Dios, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Palabra de Dios. Brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie. No es que a Jesús no le importara a nadie, sino porque no te fijas en las apariencias, es decir, no intentas quedar bien. A ti no te importa a nadie, no intentas quedar bien. Dinos, y le preguntan, dinos.
Esta pregunta era una pregunta con muy mala uva, puesto que los judíos estaban dominados por los romanos. De hecho, el impuesto que les cobraban era para pagar su dominación, para pagar a los soldados que los dominaban. Muchas veces había salido entre los judíos caudillos políticos que se negaban al pago del impuesto y, sobre todo, que alentaban a la gente a revolucionar, revolucionaban al pueblo en contra de la dominación romana. Y por eso le preguntan a Jesús, para que se moje políticamente, para que diga si realmente está a favor del pueblo, que está siendo dominado por los romanos, o a favor de los romanos. Y veis cómo Jesús contesta y nos enseña a todos cómo debemos actuar, sobre todo en los temas políticos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros, los cristianos, durante todos nuestros siglos de vida, nos hemos caracterizado por ser obedientes a nuestras autoridades. Aunque nuestras autoridades nos persiguieran, como era el caso de los emperadores romanos, o aunque hayamos vivido bajo el comunismo, como era el caso de Rusia o como ahora es el caso de China. Es decir, nosotros siempre, en esto tenéis que saber distinguir una cosa, los que son autoridades y los que son políticos, que es distinto. La autoridad es el que gobierna. No es lo mismo nuestro alcalde, por ejemplo, que el jefe de un grupo político. El jefe del grupo político del PP o del PSOE o de Vox, ese es el jefe de un grupo político. Los políticos, por lo general, tienden a hablar mucho porque no tienen que tomar ninguna decisión. Pero, en cambio, el que gobierna tiene que tomar decisiones y sabe que por las decisiones erróneas o por las acertadas tiene que rendir cuentas a Dios. Es exactamente lo mismo el presidente de una diputación, el presidente de una comunidad autónoma, el presidente de una nación. El gobernante toma decisiones y cuando toma decisiones tiene que dar cuentas a Dios del poder que Dios ha puesto en sus manos. El político no tiene que tomar ninguna decisión, lo que hace es hablar. No tiene que tomar, lo que quiere es estar en el lugar del gobernante para poder gobernar él y que se haga lo que él diga, pero no. La política no es el gobierno, es distinto. La política no es el gobierno. Y nosotros, los católicos en todo el mundo, hoy es el Día de las Misiones, nos caracterizamos por el respeto a nuestras autoridades. Por el respeto a las autoridades legítimamente constituidas, las respetamos. Nosotros llevamos 2000 años aquí y hemos conocido de todo. Dictaduras comunistas, hemos conocido el nazismo, hemos conocido dictaduras nacional-catolicistas, hemos conocido de todo. Y todo eso ha ido pasando, todo eso ha ido pasando. Y sin embargo nosotros permanecemos, porque nuestra tarea es enseñar el camino de Dios. No enseñar el camino de la política o de la ideología de derechas o de izquierdas, o socialista, o comunista, o capitalista. Nosotros lo que tenemos que enseñar es el camino de Dios. A veces hay una falsa concepción, y eso me gustaría que lo fuerais corrigiendo muchos católicos, que pensáis que un político, por ser de nuestras ideas, o de por ser católico, va a gobernar mejor. Eso es falso. A la vista está la Comunidad Autónoma de Valencia, donde los políticos de cierto partido aprovecharon la venida del Papa Benedicto XVI para llenarse los bolsillos, se lo llevaron calentito y por eso están todos en la cárcel. Y supuestamente eran católicos, apostólicos y romanos que hasta trajeron el Papa a Valencia, pero traían al Papa con otras intenciones más torcidas o intentaron aprovechar esa traída del Papa. Fijaros cómo en la primera lectura del libro de Isaías, el Señor le habla a Isaías a Ciro, rey de los persas. Mira que he puesto en tus manos muchos reinos de la tierra para que tú los gobiernes, aunque no conoces al Dios verdadero, le dice Isaías. Y es verdad, Ciro no creía en el Dios de los judíos, pero fue un instrumento de Dios para liberar a su pueblo. Es decir, Dios al final habla al corazón de las personas, habla a la conciencia de las personas y se sirve de la conciencia de las personas para ser Él quien guíe los destinos del mundo. De hecho,
algún presidente en plena democracia queriendo ir en contra de la Iglesia por su ateísmo militante, lo que ha hecho a la Iglesia ha sido uno de los mayores favores de su vida. No voy a decir nombres, pero ha hecho uno de los mayores favores de su vida. ¿Por qué? Pues porque yendo a la Iglesia creó una militancia cristiana de base que todavía hoy perdura. En eso tenéis que tener claro que nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades, sean las que sean. Si son creyentes como nosotros, pues debemos rezar por ellas, y si no lo son, también, para que su gobierno sea siempre buscando el bien común y la justicia, y sobre todo la paz entre los pueblos. Aquí podemos incluso caer en una tentación, el identificar ambas cosas y creer que la Iglesia entonces, que es lo que nos dicen en los medios, la Iglesia no debe meterse en política. De hecho, la Iglesia no debe entrar en política. Pero sí debe levantar su voz. ¿En qué casos? Para que lo tengáis claro, para que no os dejéis engañar, porque hoy estamos en una sociedad totalmente politizada. Si te gustan los toros, eres de derechas, y si no te gustan los toros, eres de izquierdas. Ya parece que todo, hasta los gustos más personales, están identificando una idea política, y eso no es una sociedad. Nosotros, la Iglesia, ¿en qué momentos tiene que levantar la voz? En primer caso, cuando las ideologías, todos los partidos tienen su propia ideología. No olvidéis que el Santo Papa Juan Pablo II, al que nosotros vamos a celebrar el próximo jueves, que es su fiesta, tanto condena el comunismo porque anula a la persona, como condena el capitalismo porque anula a la persona. El comunismo le quita al individuo sus libertades, no puede rezar, no puede pensar, no puede decidir, y el capitalismo le quita al hombre su dignidad. De hecho, ya veis cómo los sistemas capitalistas generalmente se mide el valor de una persona por la producción que puede hacer o por el costo que supone a la seguridad social, y por eso ahora tenemos en ciernes una ley de la eutanasia o una ley del aborto. Entonces, ¿en qué momentos puede realmente la Iglesia iluminar para el camino de Dios? En los momentos en que la ley natural, por ejemplo, es ofendida. La ley natural es la ley de Dios, que Dios ha dado a la creación y al mundo. Y hay muchas veces que en las ideologías de los distintos partidos políticos intentan ir en contra de la ley natural de Dios. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es pura ley natural, que el hombre se siente y la mujer se sienten atraídos mutuamente, que forman una pareja estable, que tiene un vínculo sagrado y que realmente tienen hijos, que para amarse mutuamente y para tener y educar a los hijos. Eso es algo, es una ley natural, eso no lo ha inventado nadie, eso sale desde el principio de los tiempos. El problema es que hoy muchas ideologías quieren hundir el matrimonio, hundir la familia. Por ejemplo, pues veis el divorcio exprés, ese tipo de situaciones, o donde hoy simplemente el matrimonio no es algo sagrado, que es el amor sagrado entre dos personas, sino simplemente la conveniencia y el contrato entre dos personas. Otros momentos donde la Iglesia debe hablar, pues la Iglesia debe hablar cuando se ven por las leyes civiles maltratados los mandamientos de la ley de Dios. Nosotros creemos que los mandamientos de la ley de Dios están por encima de las constituciones de los estados y por encima de las leyes civiles. Hay un mandamiento claro, el no matarás. Cuando se intentan aprobar leyes de muerte, como es el caso de la ley de la pena de muerte, o como es el caso de la ley de la eutanasia, o como es el caso de la ley del aborto, la Iglesia tiene que iluminar con la palabra de Dios. Enseguida, los medios de comunicación, más de una ideología o de otra, dirán que ya están los obispos hablando, ya está la Iglesia hablando, ya están entrando en política. No, no. Lo que intentamos es iluminar, pero nosotros no bendecimos a ningún partido ni quitamos el voto a ningún partido. Yo llevo aquí 11 años con vosotros y jamás os he dicho a quién tenéis que votar. Es decir, nosotros tenemos que iluminar situaciones, y situaciones que son injustas. También cuando hay situaciones injustas, graves, contra la libertad o contra la justicia social. En ningún estado, por muy estado que sea, de hecho, en el estado de alarma, nuestros gobernantes no decidieron cerrar las iglesias. Quien lo decidieron fueron nuestros obispos, pero no nuestros gobernantes. En el BOE, en la legislación del estado de alarma, en ningún momento se dice que se cierren las iglesias, sino que se tenga un culto restringido y con muchas medidas de sanidad y de seguridad.
Son los obispos, nuestros gobernantes, nuestra jerarquía, quien decide cerrar las iglesias por precaución. Entonces, en eso tenemos que tener claro que nosotros ciertamente estamos aquí para defender la libertad de la conciencia, sobre todo la libertad religiosa. No olvidéis que en muchos países la Iglesia, hoy que celebramos el Domum, la Iglesia está extendida en todos los países del mundo, y también hay católicos en la China comunista que están en la cárcel por ser católicos. Y también hay católicos en países donde hay grandes injusticias sociales, como son muchos de los países de Latinoamérica, que han vivido de una forma terrible el tema del narcotráfico y el tema de las guerrillas. Y también hay países del este, y hemos estado en épocas comunistas, y países de África, donde muchas veces la gente no tiene ni siquiera las mínimas condiciones sanitarias, educativas o para vivir. Y la Iglesia en algunos momentos de esos debe levantar la voz. Ante eso no entramos en política, porque nosotros tenemos que tener muy clara la independencia entre el César y entre Dios. Sí que es cierto que lo que a nosotros nos debe hacer brillar es lo que dice San Pablo a los tesalonicenses. Lo que dice San Pablo a los tesalonicenses, y es muy bonito, no sé si habéis estado atento, dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, sobre todo por la actividad de vuestra fe, que es lo que hace que las misiones sigan adelante, la fe, el ser capaces de llevar la fe hasta el último lugar del mundo. El esfuerzo de vuestro amor, de vuestra caridad, es un gran esfuerzo el que se hace por llevar también la dignidad de los hombres y de las mujeres y de los niños y de los ancianos y de la vida humana a cualquier lugar del mundo. Y sobre todo por la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo. Nosotros estamos convencidos de que al final el reino de Dios triunfa, que es el reino de la justicia, del amor y de la paz. Y que los reinos de este mundo y las ideologías de este mundo acaban antes o después. Nadie pensaba que iba a caer el comunismo en Rusia, y ya veis dónde está el comunismo. O los que sois más mayores, yo ya nací con Franco muerto, ¿os acordáis de aquello que decían los satélites de Franco? Aquello de, las bases del movimiento están bien cogidas, ¿os acordáis? ¿Y dónde están hoy las bases del movimiento? Claro, ese es el problema es pensar que la fe cristiana tiene que ir identificada a un régimen político, eso es falso. Y quien piense así como católico está intentando poner a Dios al servicio de sus ideales políticos, y eso no es así. Entonces, fijaros cuando le hacen la pregunta a Jesús, ¿hay que pagar el impuesto? Y Jesús dice, sacaron el impuesto y sacaron una moneda, y venía escrita la imagen del César y lo que ponen las monedas. César Augusto, Pontifex Maximus del Imperio Romano. Y dice, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César. Pues dar al César lo que es del César. Pero nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. Los católicos y cristianos hemos sido hechos imagen de Dios por el bautismo. Y Dios ha escrito en nuestros corazones la ley de su amor. Entonces nosotros tenemos que darnos enteramente a Dios. Nunca a las ideologías de este mundo, sino a Dios. Es decir, ¿que podemos estar militando en algún partido político? Por supuesto, cada uno según su conciencia en el que quiera. Ya él verá cómo casa los valores del Evangelio con los principios de ese partido. Pero sobre todo, sin olvidar que todo eso está llamado a desaparecer y que lo único que permanecerá eternamente es Dios y es su reino, que es el reino de la justicia, del amor y de la paz. Pues pidámosle eso al Señor en este día, que también a nosotros algún día el Señor nos tenga a reconocer como San Pablo reconoce a los tesalonicenses que en ese momento eran perseguidos por la fe. Reconozco en vosotros la actividad de vuestra fe. Reconozco en vosotros el esfuerzo de vuestro amor y sobre todo la firmeza de vuestra esperanza. Que así sea.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones, sabiendo que Dios, de Él procede toda autoridad. Por la Iglesia, comunidad de creyentes en Cristo, para que procurando su libertad e independencia de todo poder político y económico, sea signo de la justa libertad que Dios quiere para todos, roguemos al Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, para que promoviendo una auténtica libertad religiosa, respeten la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio, roguemos al Señor. Por las necesidades de todos los hombres, para que el Señor las remedie con su misericordia, roguemos al Señor. Por la salud de Pilar y Violante, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Isabel, Cruz, Víctor, José Tomás, Elías, Antonia, Teresa, Joaquín y de todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Por todos los misioneros, hoy celebramos el Domum, aunque no vamos a hacer la colecta, porque la colecta, como tuvimos la semana pasada, la inauguración, pues se me olvidó daros los sobres. Entonces, la colecta del Domum la haremos la semana que viene. Pero sí vamos a rezar por los misioneros, por todos los que tienen la tarea en cualquier país del mundo y en cualquier régimen político de anunciar el Evangelio, roguemos al Señor. Y por todos nosotros, para que conscientes y responsables prestemos la debida obediencia a las autoridades legítimas en todo lo que esté ordenado con leyes justas, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concédenos el don de discernir lo que te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. En ese momento no pude hablar con Juan Pablo porque sentí miedo. Ser misionero nace primero en el corazón. Gracias a mi misión se han dicho: yo quiero ser como tú, yo quiero ser cristiano. Hoy piden manos aquí. Hoy la Iglesia en Japón me pide: por favor, Pablo, quédate y trabaja con nosotros. Pues yo me quedo. Sería morir así, con las botas puestas, al pie del cañón. Señor, ten tu misericordia en nosotros.
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación y al contemplar tus grandezas en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Lucas Evangelista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gerardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia del Cristo que has congregado en tu presencia aquí en el domingo, día en el que el Señor ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Elías, Antonia, Teresa, Joaquín, José Tomás, Isabel, Cruz y Víctor, y a todas las almas del purgatorio, recíbelas en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, y su divina misericordia, a quien pedimos por la salud de Violante, de Pilar y de un niño llamado Lucas, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con la que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos.
Los ojos del Señor están puestos en los que lo temen, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Thank you.
Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bien, sentaos un momento, que tengo que dar varios avisos. El primero es que ahora a la salida os van a dar un sobre para el Domun. La colecta del Domun sería hoy, pero como la semana pasada, con todo el jaleo de la inauguración, no se me olvidó de dar los sobres, pues lo vamos a dar hoy y lo echáis la semana que viene, o cuando podáis. Después, otra cosa. Os voy a contar cosas bonitas de la inauguración de la parroquia, porque también podría contaros cosas feas, pero voy a contaros solo cosas bonitas. Agradezco a todos los que habéis trabajado y os habéis esforzado en que todo saliera bien. De hecho, el día 9, la inauguración con las autoridades, ellos una de las cosas que han agradecido es la acogida tan calurosa que tuvieron por parte de la parroquia, aparte de la obra y tal, y lo bonita que estuviera, pero sobre todo la acogida tan calurosa y afectuosa que tuvieron por parte de la parroquia. Agradezco a todos los que trabajasteis, de una manera u otra, también en la celebración de la consagración de este templo. El señor obispo, una de las cosas que me manifestaba era lo bien que él se había sentido acogido y cómo se notaba que las piedras de este, como decían en la homilía, que las piedras de este edificio no solo son piedras de obra, sino que son piedras vivas y que se notaba que la parroquia estaba viva. Eso es agradecer por parte del señor obispo. Yo también os agradezco a las personas que os habéis que, bueno, 700 personas vinieron en la jornada de puertas abiertas y las hermandades hicieron pues el esfuerzo que pudieron de atender a todo el mundo y 700 personas. Ya no me tenéis que pedir permiso para entrar, ya es la capilla del Sagrario, esa puerta siempre está abierta, la puerta roja siempre está abierta. De hecho, si no está abierta con la cuña, estará abierta para tirar de ella. Ahora en invierno estará cerrada para que no haya corrientes, pero ya vosotros podéis pasar a saludar al Señor, al Santísimo Sacramento, cuando queráis, ¿vale? No me tenéis que pedir permiso. Agradezco también a las familias que se han reconciliado con la parroquia. Os voy a contar eso de la reconciliación. Ha habido varias familias que en esta semana me han arreado un sobre con dinero importante. Tenga usted, don Emilio, esto es lo que deberíamos haber dado en los 8 años que ha durado la obra, pero como no creíamos en la obra, se lo damos ahora, viendo que está hecha. Claro, es decir, es una forma también de reconciliarse, es decir, porque los que hemos puesto, la obra ciertamente es nuestra, los que no han puesto nada, pues no es suya, eso tenéis que tenerlo claro. Es decir, los que hemos puesto y los que seguimos poniendo, porque yo también me incluyo y mi familia también se incluye, pues la obra es nuestra. Nosotros hemos puesto ahí nuestra ilusión, también nuestro dinero. Hay gente que no ha puesto nada, entonces la obra no es suya. La obra es de los que hemos trabajado y de los que realmente hemos puesto. Entonces hay familias, eso me ha llenado de alegría el ver que hay familias que reconocen su error. Es decir, pues no dimos en su día o no nos apuntamos en su día porque nunca pensamos que esta obra se fuera a hacer y, sin embargo, nos damos cuenta que hemos estado equivocados y hemos calculado lo que eran 10 euros al mes durante 8 años y esto, tenga usted. También os agradezco, hay 20 familias que han decidido dar su número de cuenta a la parroquia. 20, 22 familias que han decidido dar porque la parroquia necesita tener un fijo. 10, 15, 20 euros, pero o 50, como algunas familias dan, pero la parroquia necesita tener un fijo, no depender de si tú vienes a misa o no vienes, aunque cuando vengas pongas, pero el tener un fijo, yo he visto 20 y tantas familias han decidido hacerlo, pues es un paso muy importante también para la parroquia. Luego, durante esta semana, sabéis que el jueves celebraremos la fiesta de San Juan Pablo II. Ya tenemos la reliquia, ya tenemos a San Juan Pablo, entonces ya la fiesta se celebrará. La fiesta de San Juan Pablo II el 22 de octubre, que es el día que él tomó posesión como obispo de Roma. Entonces, celebraremos la fiesta con la solemnidad, por eso no hemos quitado la candelería, por eso tiene una vela encendida San Juan Pablo delante, pero vamos a celebrar un triduo anterior. Lunes, martes y miércoles haremos un triduo a San Juan Pablo II. Yo os digo mi experiencia. Yo lo conocí personalmente en el año 2003,
En aquel momento que lo conocí, me pareció una persona santa y desde entonces, incluso vivo, le rezaba. Incluso vivo le rezaba. Y en mis 18 años de cura, nada que le he pedido me ha dicho que no. Nada de lo que yo le he pedido le he dicho que no. Por eso es el amor tan grande que yo infrinjo a la parroquia de amor a San Juan Pablo II. Entonces celebraremos un triduo y el jueves celebraremos la fiesta. Y el jueves, y a lo mejor los días del triduo, dependiendo, porque habrá gente que quiera venir los tres días del triduo y habrá gente que a lo mejor solo deberíais venir uno por el tema de los aforos. Entonces, sí que es cierto que yo, el último día se puede dar la bendición con el Santísimo Sacramento o con la reliquia de los santos. Entonces, yo el último día, el día de San Juan Pablo II, daré la bendición con la reliquia de San Juan Pablo II. Ya que no se puede besar, ya que no se puede venerar, pues os daré la bendición. Quizá a lo mejor también lo haga todos los días del triduo, al final de la misa, con el fin de que así la gente no tenga que repetir o que no haya masividad en ese día de San Juan Pablo II para recibir la bendición. Y luego también a los adultos, ya hemos terminado comuniones, pues vamos a empezar confirmaciones. Entonces, a los adultos que lleváis varios años preparándoos para la confirmación, y recordad que lo paramos por el tema del COVID, pues quiero tener una reunión el próximo sábado con vosotros a las 9 de la noche, pero aquí en el Salón de Mambré. El Salón de Mambré, o el Encuentro de Mambré, es la puerta de madera que hay justo al lado de la puerta del Cristo Viejo. Ahí hay una puerta de madera que antes era una cochera, una puerta de cochera, y ahora es una puerta de madera, pues ahí hay un salón de reuniones. Pues ahí tendremos una reunión, aquellos que estáis preparando para la confirmación de adultos, para marcar los días y marcar algunas cosas. No recuerdo nada más que deba deciros. No, nada más. Que tengáis un feliz domingo, que tengáis una feliz semana. Y no olvidéis, lo mismo que en las monedas los reyes escriben sus caras y ponen sus inscripciones, Dios ha escrito en nosotros su imagen, porque nos ha hecho a imagen de Dios, y ha escrito en nosotros la ley del amor. Por eso no debemos olvidar que al César debemos darle lo que es suyo, pero a Dios debemos de darle toda nuestra vida y nuestro corazón, porque todos nosotros somos suyos. Podéis ir en paz. Gracias, Señor.